Bueno, la intención era justamente aportar un granito de arena a una causa tan noble y tan grande como lo que va a hacer Walter. Y bueno, escuchamos la noticia en el cable justamente, me empecé a interiorizar en la historia de este muchacho y todo su equipo. Y bueno, la verdad que dijimos, no podemos faltar a un evento de esta magnitud. Y bueno, desde nuestro humilde lugar lo acompañamos un tramo en bici, que en un principio las condiciones climáticas no eran las acordes, pero bueno, por suerte el tiempo acompañó, nos hizo una tarde maravillosa. Y bueno, pudimos por suerte acompañar un evento tan importante como este, ¿no es cierto? Claro, ¿y ustedes se pudieron contactar con Walter, con este atleta, o se fueron a la localidad de San Jerónimo del Sauce como para, bueno, esperar su llegada y ahí Claro. poder sumar su tramo? Sí, en San Jerónimo la gente lo estaba esperando con un agasajo, un almuerzo. Y bueno, yo me contacté con Juan Carlos Ternavasio, que la verdad que le tengo que agradecer muchísimo porque me mantuvo siempre al tanto de las novedades, cuándo iba a llegar. Bueno, el equipo de Walter y Walter hicieron un almuerzo y de ahí partieron para el lado de San Francisco. Pero sí, o sea, nosotros nos contactamos con gente de Sauce, nos arrimamos ahí hasta donde le hacían el almuerzo y de ahí partimos con las bicicletas rumbo al lado de San Francisco. Bien, ¿y cuántos kilómetros ustedes lo Bueno, acompañaron? nosotros tuvimos la suerte de acompañarlo aproximadamente en unos 20 kilómetros más o menos. Nosotros después por nuestra cuenta hicimos un pedacito más, habremos hecho unos 45, 50 kilómetros. Claro. Pero bueno, con él, junto a él, pudimos estar aproximadamente unos 20 kilómetros. Porque bueno, Claro. él después tuvo que, digamos, acelerar el ritmo para poder llegar temprano a San Francisco y seguir con la travesía y tenía que hacer unos 20 kilómetros más corriendo todavía. Claro. Así que la verdad que sinceramente reconocer que es un animal. Un animal. Claro, porque está haciendo este trayecto, algunos tramos los hace en bicicleta, otros los hace nadando y otros Claro, también los hace corriendo. exactamente. Va Justamente alternando. es un triatlón que consta de justamente tres disciplinas, que es natación, pedestrismo y bicicleta. Y bueno, de acuerdo a las zonas que va atravesando, va alternando entre bici, pedestrismo y en algunas zonas hace algo de natación también. Claro. Pero sinceramente, una persona muy humilde, muy agradable, muy sencilla, muy abierta y con una voluntad y unas condiciones físicas impresionantes. Yo debo Claro. reconocer uno que más o menos está en el deporte y le gusta, es admirable lo que hace, Claro. A sinceramente. vos en tu caso te gusta el deporte y bueno, esta oportunidad te sumaste al ciclismo como una Exactamente, disciplina más, como una digamos. alternativa, digamos. Sí, Claro. yo toda mi vida, o sea, jugué siempre al fútbol y bueno, tuve como una pasión el deporte y me gusta el gimnasio, natación, ciclismo, lo que sea relacionado al deporte y al cuidado de la salud y todo lo que tenga que ver con el deporte realmente me apasiona. Y bueno, qué mejor que mezclar el deporte con una actividad tan noble como esta y a su vez hacer solidaridad y poder ayudar a un montón de gente. La verdad que es algo que no, sinceramente para mí me llena de orgullo y de felicidad. Y ojalá esto sea un pequeño disparador para muchísimas otras ocasiones más que podamos hacer este tipo de actividades, ¿no es cierto? Pero Claro. yo creo que siempre, yo soy un defensor del deporte, pero del deporte amateur y el deporte como actividad física, como cuidado de la salud. Claro. No tanto del profesionalismo cuando hay dinero de por medio, que, o sea, el deporte pierde la esencia, digamos. Claro, seguro. Yo soy un férreo defensor del deporte. Te repito, o sea, como actividad física para el Claro. cuidado de la salud y bueno, que yo creo que es algo que la gente tiene que empezar a tomar un poco de conciencia porque se están viviendo épocas muy complicadas y bueno, a veces parece que es mucho más importante lo material, el trabajo y es como que uno va descuidando ciertos aspectos que son vitales y de muchísima trascendencia, como es la salud Seguro. y el bienestar psicológico. Entonces yo creo que estas cosas tienen que ser, como te decía, pequeños disparadores para concientizar a la gente, que se empiecen a sumar, que sigan estos eventos, sea de quien sea, sea por el motivo que sea, no hay que diferenciar acá ni colores políticos, ni colores de clubes, de ningún tipo. Claro. Simplemente, como te digo, hacer deporte amateur y apoyar y hacer eventos solidarios y que la gente empiece a tomar un poquito de conciencia desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Seguro que hablábamos fuera de micrófono, qué importante aportar cada uno su granito de arena desde donde puede. El que lo Exacto. fue a esperar para darle un aplauso y un Sí. abrazo y decirle
Me encanta lo que estás haciendo, como ustedes que decidieron Sí. hacerlo, bueno, Desde la acompañándolo un parte tramito. física, Ya exactamente. habían ustedes que pudieron dialogar con él, ya había recibido así gente que lo acompañó en Sí, tramos, en otras sí. oportunidades. Él, bueno, arrancó en la parte desde Brasil. Y sí, siempre, o sea, lo que pasa es que de arranque es como que a medida que se va haciendo la actividad es como que va tomando seguidores y adeptos a la Claro. causa. Pero sí, se van sumando ciclistas, gente para correr. Por ahí es muy limitado porque te digo, es muy difícil seguir el Claro, ritmo. él debe tener un entrenamiento tal vez un Claro, o poco más sea, él profesional en el sentido de que... tiene muy buen entrenamiento y tiene muchas condiciones físicas naturales él. Tiene una Claro. resistencia, es admirable, te digo, lo que hace uno que está en el deporte y conoce más o menos, es admirable lo que hace.